Amado maestro, una silla vacía, una sala silenciosa, una introducción a Buda, qué elocuente. Qué raro. Sí, Subhuti, esa es la única forma de presentarte al Buda. El silencio es el único lenguaje en el que puede expresarse. Las palabras son demasiado profanas, demasiado inadecuadas, demasiado limitadas. Solo un espacio vacío. Absolutamente silencioso. Puede representar el ser de un Buda. Hay un templo en Japón, absolutamente vacío, ni siquiera una estatua de Buda en el templo, y es conocido como un templo dedicado a Buda. Cuando llegan los visitantes y preguntan, ¿dónde está Buda? El templo está dedicado a él. El sacerdote se ríe y dice, este espacio vacío, este silencio, esto es Buda. Las piedras no pueden representarlo, las estatuas no pueden representarlo. Buda no es una piedra, no es una estatua. Buda no es una forma, Buda es una fragancia sin forma. Por lo tanto, no fue solo accidental que 10 días de silencio precedieran a estas charlas sobre Buda. Ese silencio era el único prefacio posible. Subhuti, tienes razón. Una silla vacía. Sí, solo una silla vacía puede representarlo. Esta silla está vacía, y este hombre que te habla está vacío. Es un espacio vacío que se vierte en ti. No hay nadie adentro, solo un silencio. Debido a que no puedes entender el silencio, tiene que ser traducido al lenguaje. Es por tu limitación que tengo que hablar, de lo contrario no hay necesidad. La verdad no se puede decir, nunca se ha dicho, nunca se dirá. Todas las escrituras hablan de la verdad, siguen hablando de ella, de una y otra vez, pero ninguna escritura ha sido capaz de expresarla aún, ni los Vedas, ni la Biblia, ni el Corán, porque es imposible en la naturaleza misma de la verdad. Cosas para expresarlo. No se puede decir, solo se puede mostrar. No se puede probar lógicamente, pero el amor puede probarlo. Donde falla la lógica, triunfa el amor. Donde falla el lenguaje, triunfa el silencio. No puedo probarlo, pero la ausencia del yo dentro de mí puede convertirse en una prueba absoluta de ello. Si quieres comprender a Buda, de verdad, tendrás que acercarte cada vez más a este silencio que soy yo, tendrás que volverte cada vez más íntimo, disponible, vulnerable, a este nadie que te habla. No soy una persona, la persona murió hace mucho tiempo. Es una presencia, una ausencia y una presencia. Estoy ausente como persona, como individuo estoy presente como un vehículo, un pasaje, un bambú hueco. Puede convertirse en una flauta, solo el bambú hueco puede convertirse en una flauta. Me he entregado al todo. Ahora cualquiera que sea la voluntad del todo. Si quiere hablar a través de mí, estoy disponible. Si no quiere hablar a través de mí, estoy disponible. Su voluntad es la única voluntad ahora. No tengo voluntad propia. Es por eso que muchas veces encontrarás contradicciones en mis declaraciones, porque no puedo cambiar nada. Dios es contradictorio porque Dios es una paradoja. Contiene los polos opuestos. Es oscuridad y luz, verano e invierno, vida y muerte. A veces habla como vida y a veces como muerte, y a veces viene como verano y a veces como invierno. ¿Qué puedo hacer? Si interfiero, tergiversaré. Si intento ser coherente, seré falso. Puedo ser verdadero solo si me mantengo disponible a todas las contradicciones que Dios encierra. Esta silla, Subhuti, ciertamente está vacía. Y el día que seas capaz de ver esta silla vacía, este cuerpo vacío, este estar vacío, me habrás visto, me habrás contactado. Ese es el momento real cuando el discípulo se encuentra con el maestro. Es una disolución, una desaparición. La gota de rocío deslizándose en el océano, o el océano deslizándose en la gota de rocío. Es lo mismo. El maestro desapareciendo en el discípulo y el discípulo desapareciendo en el maestro. Y entonces prevalece un profundo silencio. No es un diálogo. Ahí es donde las religiones orientales, particularmente el budismo, han alcanzado pináculos más altos que el cristianismo, el judaísmo, el islam, porque el islam, el judaísmo, el cristianismo, siguen aferrándose de alguna manera a la idea de un diálogo. Pero un diálogo presupone dualidad, duplicidad. El islam, el cristianismo, el judaísmo, son religiones de oración.
La oración presupone que hay un Dios separado de ti, al que puedes dirigirte. Por lo tanto, el libro de Martin Buber se hizo muy famoso, Yo y tú. Esa es la esencia de la oración. Pero yo y tú. Se necesita una dualidad para un diálogo. Y por hermoso que sea el diálogo, no deja de ser una división, una escisión todavía no es unión. El río no ha entrado en el océano. Tal vez ha estado muy cerca, justo al borde, pero se está conteniendo. El budismo no es la religión de la oración, es la religión de la meditación. Y esa es la diferencia entre oración y meditación. La oración es un diálogo, la meditación es un silencio. La oración tiene que estar dirigida a alguien, real, irreal, pero tiene que estar dirigida a alguien. La meditación no es una dirección en absoluto, uno simplemente tiene que caer en el silencio, uno simplemente tiene que desaparecer en la nada. Cuando uno no es, la meditación es. Y Buda es meditación, ese es su sabor. Estos 10 días permanecimos en silencio, permanecimos en meditación. Se ha dicho lo real. Aquellos que no han escuchado la cosa real, ahora para ellos estaré hablando. La meditación que prevaleció durante 10 días fue con una diferencia, y esa es la diferencia entre el enfoque de Buda y el mío, una pequeña diferencia, pero de tremenda importancia. Y eso tienes que entenderlo tú, porque no soy un mero comentarista de Buda. No solo le estoy haciendo eco, no soy simplemente un espejo para reflejarlo, soy una respuesta, no un reflejo. No soy un erudito, no voy a hacer un análisis erudito de sus declaraciones, soy un poeta. He visto la misma nada que él ha visto y, ciertamente, la he visto a mi manera. Buda tiene su propia forma, yo tengo la mía, de ver, de ser. Ambos caminos alcanzan el mismo pico, pero los caminos son diferentes. Mi camino tiene una pequeña diferencia, pequeña, pero de profunda importancia, recuerda. Estos 10 días no fueron solo de meditación silenciosa, estos 10 días fueron de música, silencio y meditación. La música es mi contribución a ella. Buda no lo habría permitido. En ese punto nos habríamos peleado. Él no habría permitido la música, habría dicho que la música es una perturbación. Habría insistido en puro silencio, habría dicho basta. Pero ahí es donde estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Para mí, la música y la meditación son dos aspectos de un mismo fenómeno. Y sin música, a la meditación le falta algo. Sin música, la meditación es un poco aburrida, sin vida. Sin meditación, la música es simplemente ruido, armoniosa, pero ruidosa. Sin meditación, la música es un entretenimiento. Y sin música, la meditación se vuelve cada vez más negativa, tiende a estar orientada hacia la muerte. De ahí mi insistencia en que la música y la meditación deben ir juntas. Eso agrega una nueva dimensión a ambos. Ambos se enriquecen con ella. Recuerda las 3 M tal como recuerdas las 3 R. La primera M es matemática, las matemáticas son la ciencia más pura. La segunda M es música, la música es puro arte. Y la tercera M es meditación, la meditación es religión pura. Donde estos 3 se encuentran, alcanzas la Trinidad. Mi enfoque es científico. Incluso si hago afirmaciones ilógicas, las hago muy, muy lógicas. Incluso si afirmo paradojas, se afirman de manera lógica. Todo lo que estoy diciendo tiene una base matemática, un método, un cierto enfoque científico. No soy una persona poco científica. Mi ciencia sirve a mi religión, la ciencia no es el final sino un hermoso comienzo. Y mi enfoque es artístico, estético. No puedo ayudarte a menos que este campo de energía se vuelva musical. La música es puro arte. Y si se une a las matemáticas, se convierte en un instrumento tremendamente poderoso para penetrar en vuestra interioridad. Por supuesto, no estará completo a menos que la meditación sea el pico más alto, la religión más pura. Y estamos tratando de crear la síntesis definitiva. Esta es mi Trinidad. Matemáticas, música, meditación. Este es mi Trimurti, las 3 caras de Dios. Puedes alcanzar a Dios a través de una cara, pero entonces tu experiencia de Dios no será tan rica como lo será cuando alcances 2 caras. Pero todavía le faltará algo a menos que alcances las 3 caras.
Cuando conozcas a Dios como una Trinidad, cuando hayas atravesado las tres dimensiones, tu experiencia, tu nirvana, tu iluminación, serán las más ricas. Buda insiste en la meditación únicamente ese es un rostro de Dios. Mahoma insiste en la oración, la música, el canto. Por lo tanto, el Corán tiene la cualidad de la música. Ninguna otra escritura tiene tanta música como el Corán. La misma palabra Corán simplemente significa recita. Canta. Esa fue la primera revelación a Mahoma. Algo del más allá llamó y dijo, recita. Recita. Canta. El Islam es otra cara de Dios. Y hay religiones que se han acercado a Dios a través de la tercera M, las matemáticas. El jainismo es el representante más puro del tercer enfoque. Mahvira habla como Albert Einstein. No es un accidente que Mahvira fuera la primera persona en la historia humana en hablar sobre la teoría de la relatividad. Después de 25 siglos, Albert Einstein pudo probarlo científicamente, pero Mahvira lo vio en su visión. Si lees a Mahvira, sus afirmaciones son absolutamente lógicas, matemáticas. Las escrituras de Jaina no tienen jugo en ellas, secas, aritméticas. Ese es otro rostro de Dios. Y solo han existido tres tipos de religión en el mundo. Las religiones de las matemáticas, representadas por el jainismo, las religiones de la música, representadas por el islam, el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo y las religiones de meditación, representadas por el budismo, el taoísmo. Mi esfuerzo aquí es darles una religión total, que contiene las tres M en ella. Es una aventura muy ambiciosa. Nunca se ha probado antes, por lo tanto, se me opondrá como nunca antes se ha opuesto a nadie. Te mudas con una persona peligrosa, pero el viaje va a ser de una belleza tremenda. Los peligros no hacen que un viaje sea feo, al contrario, la hacen tremendamente bella. Todos los peligros que tendrás que enfrentar conmigo te van a emocionar. El viaje no va a ser aburrido, va a ser muy vivo. Vamos a avanzar hacia Dios de una manera tan multidimensional que cada momento del viaje será precioso. Comencé estas conferencias de Buda con un silencio de 10 días deliberadamente. Era un dispositivo para comenzar con el silencio. Buda habría sido muy feliz. Debe haberse encogido un poco de hombros por la música, pero ¿qué puedo hacer? No se puede evitar. Mi religión tiene que ser una religión de baile, de amor, de risa. Tiene que estar orientado a la vida, tiene que ser afirmativo de la vida. Tiene que ser una historia de amor con la vida. No es una renuncia sino una alegría. Amado maestro, se trata de este sentimiento que siempre ha estado aquí, y en cuanto lo siento, parece tan lejos, pero ¿qué es este eso? Deva Prasantam, es uno de los problemas perennes con los que se encuentra todo buscador de la verdad. No puedes captar la verdad si lo intentas, estará muy, muy lejos. No puedes poseer la verdad si lo intentas, encontrarás tus manos completamente vacías. La verdad no puede ser poseída porque no es una cosa. Por el contrario, tienes que ser lo suficientemente valiente para ser poseído por la verdad, porque es una historia de amor. Déjate poseer por él y sabrás lo que es. Pero has estado haciendo exactamente lo contrario. Has estado tratando de controlarlo. Eso es lo que la mente siempre anhela, desea. Eso es lo que la mente llama comprensión. A menos que la mente sea capaz de agarrar algo, la mente no está satisfecha. Pero la verdad es mercurial. Si tratas de sostenerla en tus manos, cuanto más firme sea el agarre, más esquiva se volverá, y más lejana, tan lejana que dejarás de creer en ella, de confiar en ella. Así que tan lejos que no podrás ver que existe en absoluto. La verdad viene, no se puede traer. La verdad sucede, no puedes hacer nada al respecto, porque el hacedor es el problema, el estorbo, el obstáculo. El hacedor es el ego. Y si de alguna manera te las arreglas y no permites que el hacedor interfiera, viene por la puerta de atrás, como el que experimenta, como un observador, como un experimentador. Es el mismo ego de nuevo, con ropa nueva. Es por eso que cuando lo sientes, se pierde. El hacedor ha venido ahora como un palpador. El hacedor tiene que ser disuelto totalmente, no se le debe permitir regresar de alguna manera sutil, de alguna manera secreta. Que la verdad sea. No tengas prisa por entenderlo o sentirlo, simplemente déjalo estar ahí. No necesita hacer nada al respecto.
Si puedes permanecer en tal estado de no hacer, de no esfuerzo, de no ego, comprenderás, sentirás, sabrás, lo tendrás. Solo se puede tener indirectamente, no directamente. Prasantam, ahí es donde te lo estás perdiendo. Y ahí es donde todo el mundo lo echa de menos. Sí, hay momentos en los que de repente está tan cerca. ¿Qué te gustaría agarrarlo? El mismo deseo de agarrar surge de la codicia, el mismo deseo de agarrar surge del miedo. El mismo deseo de agarrar es un deseo mental. Y cuando la mente entra, la verdad sale. No puedes simplemente estar en silencio, sin hacer nada en absoluto, ni en el nivel intelectual, ni en el nivel físico, ni en el nivel emocional, sin hacer nada en absoluto, simplemente estando allí, completamente quieto. Y entonces serás poseído por ella. Y la única manera de saberlo es ser poseído por él. Dices, se trata de este sentimiento que siempre ha estado ahí. Sí, siempre ha estado ahí. Es nuestro propio ser. Es la materia de la que estamos hechos. La verdad no es algo separado de ti. Tú eres la verdad. Es tu propia conciencia, la base misma de tu ser. No necesitas ir a ningún otro lugar para buscar y buscar, Akashi o Akaaba. No se necesita ni un solo paso. Lao Tzu dice, puedes encontrarlo sentado en tu propia casa, no necesitas ir a ninguna parte, porque ya está allí. Cuando emprendes una búsqueda, cuando te mueves hacia la búsqueda, te alejas más de ella. Cada búsqueda te aleja de la verdad que ya está ahí. Y hay momentos en los que sientes que siempre ha estado ahí. Momentos de alegría, amor, belleza. Momentos en los que de repente el mundo se detiene. Un hermoso atardecer. Y te atrapa. Recuerda que estoy diciendo que estás atrapado por él, poseído por él, no que lo poseas. ¿Cómo puedes poseer una puesta de sol? El atardecer te posee, te llena cada rincón y rincón de tu ser está rebosante de su belleza. Y entonces uno sabe, en lo más profundo de su ser, que siempre ha estado ahí. Ni siquiera se necesitan las palabras, uno simplemente sabe sin palabras, uno siente. O cuando estás enamorado. O cuando escuchas poesía hermosa. O el canto de los pájaros. O simplemente el viento que sopla entre los pinos. O el sonido del agua. Cada vez que te dejes poseer, encontrarás, de repente, de la nada, que ha aparecido la verdad, ha aparecido Dios, ha aparecido el Dhamma. Has tocado algo intangible, has visto algo invisible. Has estado en contacto con algo eterno. Estamos Anantano, la ley eterna, la ley inagotable. Cada vez que estás en un estado de armonía, todo zumba, funciona en armonía, cada vez que estás en armonía. Y estos momentos le suceden a todo el mundo. Estos momentos no tienen nada que ver con las iglesias, los templos y las mezquitas. De hecho, es muy raro encontrar a una persona que se ilumine en una iglesia o en una mezquita, en un templo. Buda se iluminó debajo de un árbol, viendo desaparecer en el cielo la última estrella de la mañana, no en un templo, no en una iglesia, debajo de un árbol, mirando una estrella. Debe haberse vuelto poseído. Y la estrella desapareciendo, desapareciendo lentamente. Yendo, yendo, ido. Un momento antes estaba ahí, y ahora ya no está. Y en ese momento, de repente, algo en él, la última ciudadela del ego, también desapareció. Al igual que la estrella de la mañana que desaparece, su ego también desapareció. El cielo estaba vacío, y él estaba vacío. Y siempre que dos cosas están vacías, se vuelven una, porque dos cosas vacías no pueden ser delimitadas. ¿Con qué demarcarás el vacío? Dos nadas no pueden mantenerse separados, dos nadas se convierten en una nada. La estrella desapareció allí, y el cielo quedó vacío, y el ego desapareció por dentro y el cielo también quedó vacío por dentro. Y de repente el interior y el exterior desaparecieron. Era un solo cielo. En ese momento Buda se iluminó. En ese momento conoció el Dhamma, el Logos, el Tao, Dios, el principio cósmico de la vida. Mahavira se iluminó, no en un templo, ni siquiera en un templo Jaina. Había templos de Jaina en la época de Mahavira. Mahavira fue el 24º Tirthankara de los Jainas, el 24º gran maestro. 23 maestros lo habían precedido.
Había templos de Jaina, pero él no se iluminó en un templo de Jaina. Los Jainas deberían notar el hecho. Se iluminó en el bosque. Simplemente sentado allí, sin hacer nada, y de repente llegó. Viene como una inundación. Mahoma se iluminó en una montaña. Y así es con todos. Lao Tzu, Zaratustra, Kabir, Nanak. Ni una sola persona se ha iluminado jamás en un templo, iglesia o mezquita. ¿Por qué vas allí? Ir temprano en la mañana para ver el amanecer. Siéntate en medio de la noche mirando el cielo lleno de estrellas. Ve, hazte amigo de los árboles y las rocas. Anda, acuéstate a la orilla del río y escucha su sonido. Y te estarás acercando más y más al verdadero templo de Dios. La naturaleza es su verdadero templo. Y ahí, sé poseído, no trates de poseer. El esfuerzo por poseer es mundano, el deseo de ser poseído es divino. Prasantam, la próxima vez que suceda, no intentes hacer nada al respecto. No es necesario comprender, no es necesario observar, no es necesario examinar, no es necesario analizar, déjalo ahí. Déjate poseer por él. Bailalo. Cantarlo. Y ser totalmente uno con él. Esa es la única manera de saberlo. Me preguntas, ¿se trata de este sentimiento que siempre ha estado ahí? El sentimiento es absolutamente cierto, y tan pronto como lo siento, parece tan lejano. Porque con el sentimiento entra el yo, y el yo es la distancia entre tú y la verdad. Cuanto mayor sea el yo, mayor será la distancia, cuanto menor sea el yo, menor será la distancia. Sin yo, sin distancia. Y tú me preguntas, ¿pero qué es este eso? No puedo decirlo. Esto es ahora. Sé poseído. Es aquí. Sé poseído. No está en mis palabras sino en los huecos. No está en mis declaraciones sino en los intervalos. Léalo entre líneas. Pero recuerda una cosa muy, muy importante, que tienes que estar poseído por él para entenderlo. Y tenemos mucho miedo de ser poseídos, parece como si estuviéramos perdiendo el control, parece como si nos estuviéramos disolviendo. ¿Quién sabe dónde nos aterrizará? ¿Quién sabe si podré regresar o no? Todos estos miedos surgen y retrocedes. Y ese es el momento en que creas la distancia. La distancia es tu creación. De lo contrario, siempre está aquí, siempre es ahora. No crees la distancia, no metas el miedo. En todos los idiomas del mundo hay palabras para las personas religiosas como temeroso de Dios, palabras feas, mentiras absolutas, porque una persona religiosa no es en absoluto una persona temerosa de Dios. Una persona religiosa es una persona que ama a Dios, no una persona temerosa de Dios. Pero el sacerdote depende del miedo, explota tu miedo y crea miedo en ti. Todo su negocio depende de si tienes miedo. Suelta tus miedos. No hay necesidad de tener miedo de Dios. Dios simplemente significa la totalidad, el todo, lo que es. Somos parte de eso. ¿Cómo puede la parte temer al todo? El todo cuida la parte, el todo ama la parte, porque el todo no será todo sin la parte. No puede ser indiferente a la parte. Sabiendo esto, uno confía. Sabiendo esto, uno permite que el todo posea. Sabiendo esto, uno abandona todos los miedos, uno se rinde. Y solo en la entrega es, solo en la confianza es. Puedo señalar hacia eso, pero no puedo explicártelo. Y ya te está pasando a ti, Prasantam. Eres bendecido. Solo detén tus formas de crear distancia entre tú y eso. Y eso se puede hacer fácilmente. Solo toma un poco de riesgo, un paso hacia lo desconocido. El miedo estará allí, a pesar de ello, ve hacia lo desconocido. Deja que el miedo esté allí, aún ve a lo desconocido. Solo yendo a lo desconocido desaparecerá el miedo, porque llegarás a saber que no hay nada que temer. Y una vez que estás encantado con lo desconocido, entonces no hay final para este peregrinaje. Es un viaje eterno, sin fin, siempre en curso, es inagotable. Ah, estamos Anantano, es eterno e inagotable.